En labores del personal de la seccional investigación criminal Sijín, logra la ubicación de un ciudadano, el cual se dedicaba al hurto de vehículos en la ciudad de Valledupar. En estas acciones policiales es detenido John Caro Alvear, de 29 años, quien es requerido mediante orden de captura emanada por juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de hurto calificado agravado de automotor. De igual forma, esta persona presenta anotaciones por hurto y receptación. Por lo anterior, es dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito anteriormente señalado. ¡Aníbal Luque para el consejo! Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez, al consejo Partido Verde número 15. Lo acompaño en este nuevo proyecto que está emprendiendo, porque es una persona honesta, es un nuevo concejal que está naciendo acá en Valledupar y queremos que con él las cosas van a ser distintas a lo que vienen siendo los antiguos candidatos. Así que ahora el 27 de octubre marquemos numeral 15 Partido Verde. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña, y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza, y le aseguro que seré su gestor comunitario marcando Partido Verde número 15. Así Valledupar no pierde, marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde.